Hola, 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 otra vez aquí en el Senado de la Nación con artículo 16, en este salón que tanto amamos con Alex, que nos gusta muchísimo justamente por el nombre que tiene el Salón Eva Perón del Senado de la Nación. Otra vez aquí con ustedes para hablar justamente de más igualdad. Amamos toda la Constitución, como siempre lo decimos, pero nuestro preferido es el artículo 16, porque es justamente el que habla de que somos iguales ante la ley. ¿No es así, Alex? Así es, José María. Otro jueves, como todos los jueves, con ustedes compartiendo sobre aquellas conquistas que en esta casa se han debatido, se han votado o se van a debatir en corto plazo. Hablamos de las leyes, de sus implicancias y de quienes las militan también, de esas tensiones de poder que se dan antes del tratamiento de una ley y de cómo también hay quienes con las implicancias de una ley construyen más igualdad, porque siempre lo decimos, todos y todas somos iguales ante la ley. Eso dice la Constitución Nacional, pero ¿somos iguales? Vamos a investigar sobre la brecha, sobre lo que falta. Y hoy justamente tenemos un programa donde vamos a estar trabajando sobre una ley que dio mucho trabajo, por decirlo así y ser redundante. Una ley que se militó muchísimo, que tiene que ver muchísimo con la igualdad y con mayor inclusión. La verdad que un programa que hace rato que queríamos llevar adelante, que queríamos lograr hacerlo, hablar sobre este tema. Y justamente hoy da las casualidades, porque la verdad que esto no lo programamos, salió así. Y ¿vos decís que no programamos a esta invitada? No, no programamos que fuera el día de hoy, digamos. En realidad no programábamos que fuera después de que se sancionara finalmente el Código Civil, la unificación del Código Civil y Comercial, con todas las innovaciones que tiene y con todas las cuestiones en lo que hemos avanzado, mayor inclusión, en más derecho, con esta nueva sanción de este nuevo Código Civil y Comercial. Y esta ley está relacionada. Y la vez pasada, cuando yo hice la introducción, cuando hice este momento de apertura, justamente mencionaba que, bueno, había algunas cuestiones que, como no han sido modificadas, tienen ciertas interferencias. De eso seguramente también vamos a estar hablando, pero no es momento ahora de hablar de eso. Y Alex, voy a empezar como siempre mencionando algunas iniciativas y algunas cuestiones que se están dando en este momento en esta casa, en el Congreso de la Nación. Uno de los temas que vamos a hablar y que de alguna manera está relacionado con el tema de hoy, pero desde justamente el otro lado, la otra vereda, y es hablarle del aborto no punible. Hay una iniciativa que se presentó la semana pasada y que tiene que ver con la posibilidad de una ley, en realidad es un proyecto de resolución, para que en las provincias en las que todavía no se implementó la disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a los protocolos para los abortos no punibles, se insista con que esas provincias tengan finalmente estos protocolos, saquen adelante estos protocolos y las personas puedan acceder a esto, que bueno, que fue también una lucha muy importante. Recordemos, lo hemos hablado en otras ocasiones en el programa, digamos que ese famoso fallo de la Corte, creo que fue en el 2012, permitió, digamos, zanjar y salvar una discusión de años y años y años que tenía que ver con una interpretación y una redacción, con no tener en cuenta un O en el artículo 82 del Código Penal, particularmente en el inciso 2, digamos, donde separaba el tema de la violación. Bueno, la famosa discusión sobre la coma, sobre si la coma o no la coma y qué pensaron los legisladores cuando el espíritu de la normativa. De eso también se trató. Exactamente. De hecho, en realidad esta fue discusiones de años, hay cuestiones precedentes, digamos, recordemos cuando acá en la ciudad, allá por el 2003, si mal no recuerdo, se debatió la ley de embarazos incompatibles con la vida. Lo recordás porque fuiste parte de esa gesta. Les voy a decir, José María, que es psicólogo, psicoanalista, él fue el autor del dictamen desde su expertise, que justamente fue tomado como argumento para decir lo que decimos hoy. El aborto no punible en Argentina es ley. No es que no es ley,
es ley el aborto no punible. Y sí, vos fuiste parte de esa gesta. Porque tenemos justamente este fallo de la Corte Suprema. De los embarazos incompatibles con la vida, era en ese caso. En este caso sí, porque en ese caso hablábamos de los embarazos anencefálicos, digamos, ¿no? Y entonces se buscó algo que en ese momento fue como un parche, la menor edad gestacional, bueno, pero llegamos a algo en ese momento. Pero a un acuerdo. Sí, llegamos a un acuerdo parlamentario, digamos, en realidad, en la legislatura porteña. En realidad, todas las mujeres que acompañamos en ese momento, con Perla Prigozhin y con la Fundación Unos con Otros, digamos, venían con embarazos anencefálicos, se solicitaba la interrupción en el hospital negaba la interrupción y entonces se iba a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, determinaba, en realidad no hacía un fallo, sino que les devolvía la pelota a los médicos y les decían cumplan con lo que tienen que cumplir, justamente haciendo la lectura del artículo 82 como debía hacerse. Entonces lo que le decía, ahí lo que se tomaba, y lo que tiene interesante es que ahí por primera vez se tomó, y ahí es donde yo tuve participación fundamentalmente, que es en el daño psicológico, que no es porque poco. El artículo 82 lo que plantea es cuando también esté comprometida la salud de la mujer, no solamente en riesgo de muerte, sino también la salud, y la salud debemos entenderla como un concepto integral donde incluye también la salud mental, y por eso hablábamos del daño psicológico. Imagínense lo que significaba para estas mujeres que se les diagnosticaba en la semana 12 o 14 la anencefalia y se les decía, bueno, seguí durante 7 meses más con este ser que no va a sobrevivir después del parto. Y ahora estabas celebrando que se está proponiendo una... Lo que se está proponiendo es claramente una iniciativa para, de alguna manera, insistir que en las provincias que todavía no han tenido y armado los protocolos para realizar la interrupción de los embarazos en el caso de los abortos no punibles, digamos, para que este protocolo finalmente se haga. Recordemos que en la Ciudad de Buenos Aires hubo mucha discusión al respecto, idas y venidas, finalmente se sacó, pero la verdad el protocolo que está en la Ciudad de Buenos Aires todavía es más restrictivo que lo que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación propuso, digamos. Recordemos que las personas, antiguamente uno tenía que hacer una denuncia, digamos, había toda una situación. Bueno, ahora simplemente, gracias a ese fallo de la Corte Suprema, con una simple declaración jurada frente al médico, el médico tiene que intervenir directamente y llevar adelante la práctica. Así que celebramos, obviamente, esta iniciativa para que esto, que ya está en otras provincias y está funcionando muy bien, funcione en todas las provincias del país, asegurando que la igualdad, justamente. Así es, y recordando entonces que el aborto no punible ya es ley para algunos casos, y abogando por la igualdad y por el mejor acceso a la justicia, quiero decir que celebro también un dictamen de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados que, con justamente a partir de la presentación de un proyecto de ley para prohibir la publicación de avisos de oferta sexual, en donde la Oficina de Monitoreo, de Avisos de Oferta Sexual interviene con ese apoyo a ese proyecto de ley, entonces el Poder Legislativo le dará un acompañamiento a aquel decreto de la Presidenta de prohibir los avisos de oferta sexual. En esa línea yo quiero proponerles algo, que haya algún lugar a donde reclamar, donde yo pueda mandar una foto de alguno de estos papelitos que abundan en la vía pública en todos los centros urbanos de nuestro país. Y, por ejemplo, a la Oficina de Monitoreo de Avisos de Oferta Sexual, a donde yo pueda decir con una foto de mi celular, aquí hay oferta, y pueda ser cancelada en forma inmediata esta línea, por supuesto, luego de chequear de que evidentemente esta línea se utiliza con fines de oferta sexual. Si eso así lo es un delito, se puede detener. Es una cuestión de convenios entre las compañías telefónicas y el Poder Ejecutivo, que seguramente ya debe existir, así que vuelvo a insistir a la Oficina de Monitoreo de Avisos de Oferta Sexual esta idea. Si mandamos una foto, si pueden bloquear la línea, detenemos instantáneamente esta forma de acceder a las personas que claramente están en una altísima vulnerabilidad de entrar en el sistema de trata.
Bueno, vamos por eso entonces. Vamos por todo. Por participar plenamente en esta construcción de la igualdad. Y me están diciendo que ya no nos queda tiempo, con lo cual lo que vamos a hacer es ir al tape de presentación del tema de hoy y de nuestra invitada. ¿Vamos para allá? Vamos. La infertilidad es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud que en nuestro país afecta a una de cada 6 parejas y al 10% de los hombres y mujeres de entre 30 y 45 años. Para hacerle frente a esta situación, en el año 2013 se sancionó la Ley 26.862 de fertilización asistida. La normativa buscó garantizar el acceso integral a las técnicas de reproducción médicamente asistida para que las personas con problemas de fertilidad puedan concebir un hijo. Tiempo después, la ley se reglamentó a través del decreto 956/2013. Desde entonces, si bien hubo un incremento en la cantidad de parejas que pudieron acceder a los tratamientos de reproducción asistida, muchas otras se encontraron con inconvenientes al momento de acceder a dichos tratamientos, ya que en muchos casos las prepagas cubren el 40% y no el 100% que estipula la legislación. Nos acompaña hoy, para hablar de estos temas, Marisa Eisenberg, directora de Observatorio de la Salud de la Facultad de Derecho de la UBA, un espacio desde el cual contribuyen a la mejora de políticas y servicios sanitarios, dando lugar a la generación de propuestas orientadas a fortalecer y mejorar el funcionamiento del sistema de salud argentino. Estamos viendo un despegue en el reconocimiento de los derechos sociales en general, pero nosotros vemos que este despegue de los derechos sociales y los relacionados con la salud están muy vinculados aún a la judicialización. Claro. Digamos, para hacer valer mi derecho, para reconocer, para hacer efectivo el derecho, tengo que recurrir a la justicia. Qué bueno, ¿eh? Una profesional, Marisa, nos va a hablar desde el aporte que está haciendo en el observatorio hacia la propia academia, a la Facultad de Derecho. Y lo tenemos aquí, en Senado TV. Después de la pausa, quédate. Vamos a hablar de fertilización asistida. Es verdad cuando la gente dice que la medicina es una profesión sacrificada. Los médicos somos médicos en todos lados. En casa, en la calle, en el consultorio y en el hospital. Cuando empecé a trabajar en la guardia fue duro. Me angustiaba muchísimo. Hasta pensé en dejarlo. ¿Esto es lo que elegí?, me preguntaba. Después veía a mis compañeros dejando todo en una emergencia, en un parto o en el quirófano. Ellos nunca bajaron los brazos. Porque acá el resultado no es sacar un producto mejor o peor. El resultado puede ser salvarle la vida a alguien. ¿Sabés lo que vale verle la cara a un nene que vuelve a sonreír? Eso no tiene precio. No importa quién sea el paciente. Acá atendemos a todo el mundo. En otros países, si no tenés el carnet con el último cupón de pago, te dejan en la puerta. Por eso, aunque a veces las cosas se compliquen o no demos abasto, yo apoyo la salud pública de calidad. Y porque el Estado argentino ve personas, no números. Y porque cada año tenemos nuevos y mejores hospitales. Contra el sarampión y la rubiola y contra la polio. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre, acércate a cualquier centro de vacunación o hospital público para que le apliquen a tu hijo las dosis extra. Es gratuita y obligatoria. 1, 2, 3 y 4 también. Si nos vacunamos, todos muy sanos, vamos a crecer. 0800-222-1002.
qué emoción realmente ver estas imágenes, ver otro momento histórico de la Argentina. Estamos viviendo tantos momentos históricos y mucho tuvo que ver con este momento histórico, con el logro de esta ley, la ley de fertilización asistida, nuestra invitada de hoy, Marisa Eisenberg. Ella justamente recién cuando miraba las imágenes decía, me acuerdo, y nombraba a las personas que iba viendo de diferentes organizaciones que tuvieron que ver con esta lucha. Qué gusto tenerte, Marisa, muchas gracias. Es un gusto para mí acompañarlos hoy. Y sí, y recordaba justamente esos momentos previos a los, esos años previos a la sanción de la ley, porque venía a mi memoria que esta ley había comenzado con una iniciativa de incorporar al PMO la infertilidad. ¿Ustedes recordaban esto? Sí. Que tuvo el giro cuando se sanciona la ley de matrimonio igualitario. Pero además, ¿qué perspectiva distinta? Era una perspectiva de incorporarse, aparte entendido como una enfermedad que la Organización Mundial de la Salud había definido. La infertilidad era una enfermedad y había que incorporarla al PMO. Entonces, este fue el tratamiento de ley, como una enfermedad más, como la celiaquía, como la diabetes, como tantas otras leyes que se han sancionado en los últimos años. En el medio es que aparece la ley de matrimonio igualitario. Entonces ya no se trataba un problema de infertilidad, se trataba un problema de imposibilidad. Entonces ahí se retoma desde otra perspectiva, el cuestionamiento de qué se garantiza. ¿Se garantiza el derecho de acceso a un sistema de salud? No, se garantizan derechos preexistentes. Reconocidos. Este también es un proceso interesante porque las leyes que nosotros estamos concretando en materia sanitaria tienen que ver con un proceso de consagración de aquel bloque de constitucionalidad de la modificación de la Constitución en el año 94. Uh-huh. La Corte Suprema de Justicia ya no hace más un control de constitucionalidad de las leyes, hace un control de convencionalidad. Y Argentina, como Estado firmante de esos tratados, se ha comprometido a modificar su legislación interna para poder dar cumplimiento a estas garantías. Y hay una garantía tan importante, la de progresividad de los derechos. Así, cuando hablemos de la modificación del Código Civil, vamos a hablar también de esto. No se puede retroceder. El territorio ganado ya está ganado. Ahora hay que ir por ver cómo podemos hacer para cerrar la brecha entre aquello que dice la ley y estas cuestiones que pasan en la sociedad. Pero los derechos ya han sido ganados. Ya han sido ganados por ese clamor de las asociaciones, y creo de los pacientes. Que los derechos incluso, creo, no estoy seguro, eran preexistentes al bloque de constitucionalidad federal. En realidad, el bloque, digamos, la incorporación a la Constitución de esos tratados reconoce el reconocimiento, aunque nuestras leyes no lo reconozcan, pero reconoce un reconocimiento a un derecho que es previo al reconocimiento mismo, como cuando nosotros, convencidos de nuestro derecho a formar una familia, fuimos a luchar por el reconocimiento del Estado. El derecho ya lo teníamos. La visibilidad de ese derecho, poner en práctica. Y entender que somos derechohabientes, sujetos de derechos para esas mujeres que te estaban acompañando, para esas familias que es te estaban justamente, acompañando. El derecho a formar una familia, el derecho a llevar adelante mi proyecto de vida. No necesariamente con otro. Puedo no tener suerte en la vida como han tenido ustedes y no encontrar a nadie. Pero tengo el derecho a tener una familia igual. Y esto es lo que garantiza la ley, el derecho reproductivo. El derecho a tener una familia. Y entiendo y digo, porque en realidad, ya que Alex lo menciona de esta manera, para nosotros también fue un ejercicio, digamos, ¿no? Porque uno está atravesado inevitablemente por la cultura, por lo que ha aprendido, por lo que existe en el momento, digamos. Nosotros también tendríamos nuestra homofobia porque no pensábamos en casarnos. Y la seguimos teniendo en otras cosas, pero la tenemos también. Pero digo, vos, Marisa, seguramente debes haber tenido que hacer un ejercicio importante, no solamente interno, sino con muchas personas, con personas que están en las ONG. Y ella como abogada también. Ella como abogada, pero digo, las personas que estaban en las ONG, porque el posicionamiento desde la patología y no desde el derecho, digamos, era lo que primaba. Y era un reposicionamiento. Claro. Porque había que continuar con la lucha desde otro lugar, sentarme en otra silla. En otra silla donde los derechos se comprendían de manera mucho más amplia. Y aquí tuvimos que entender de qué se trataba. Tuvimos que ver cómo
uno no puede tener una perspectiva acotada, que la realidad nos irrumpe, nos abarca, nos comprende, y tenemos que ver cómo superamos los modelos que la sociedad tiene y que la legislación solamente recepta. Y la legislación no impone cambio alguno. Y tu formación académica, tuviste que deconstruir mucho de tu formación académica para ponerte en esa otra silla y comprender a los derechos de una perspectiva más ampliada. No porque eso esté ausente, pero está muy poco abordado. La diversidad incluso en la perspectiva académica está muy poco abordada. Absolutamente. Este proceso que nosotros hicimos no lo aprendimos en la facultad. La facultad de Derecho no nos educa para este tipo de situaciones. Pero en realidad, al haber elegido esta rama del derecho, el derecho de la salud, uno aprende a dialogar. Es una rama que el maestro Ciro Caldani siempre nos enseña. Es una rama que está destinada a tender puentes hacia otros lugares, hacia otras ramas del derecho, porque conversamos con el derecho administrativo cuando hay un problema en un hospital público, en una guardia. Conversamos con el derecho penal, en el caso en el que ustedes recién en esa brillante editorial hablaban de los casos de aborto no punible y el fallo FAL de la Corte, donde justamente estos fueron los temas. Desde el año 1920 está tratado, señores. Nosotros no desconocemos. ¿Por qué decís 1920? Aclarale a la audiencia. Porque el Código Penal se dictó en la década del 20 y el Código Penal ya tenía establecida esta posibilidad de aborto no punible. El tema es el temor legal que sienten los integrantes del equipo de salud frente a la toma de decisiones en donde pueden ver su responsabilidad comprometida. El equipo de salud tampoco está en una situación fácil, los pacientes no están en una situación fácil, el equipo de salud, el sistema de salud. Y entonces aparecen estos derechos como en conflicto, cuando en realidad el mejor garante del derecho a la salud de un paciente es el médico, es el equipo de salud, es con quien tiene que conversar, es con quien mantiene. Y quien le debe proveer. A veces el médico no está en condiciones, a veces su servicio no le provee los insumos necesarios, pero bueno, hay que tratar de que estas cuestiones se conversen y queden dentro. Yo siempre digo, ¿no? Y se lo digo a quienes gestionan, hospitales sobre todo públicos, hay que asumir el fracaso de la gestión cuando un conflicto llega a la justicia. Esto debió ser solucionado dentro de la institución de salud. La organización de salud es la que debe dar respuesta a los problemas de salud de su gente. Entonces, los médicos tienen miedo, los gestores son los mejores médicos de un servicio y no necesariamente son quienes conocen cómo se organiza un sistema o un servicio de salud. Entonces, hay que empezar a construir nuevas redes hacia dentro del sistema y reconstruir este vínculo con el paciente. Esto es importantísimo. Porque no solamente podemos garantizar derechos, porque si no la brecha cada vez es más grande. Así que de esto se trata, pero sin duda este trabajo que tuvimos oportunidad de hacer con la ley, este ejercicio, como vos decías, fue un ejercicio sumamente interesante porque conversamos y el observatorio justamente está en un ámbito raro de la Facultad de Derecho. Cuando nosotros lo pensamos, cuando lo imaginamos, lo pensamos desde un nivel académico dependiendo del posgrado, de otra área académica cerrada, de 4 para 4. Escribimos un paper, 4 personas, otras 4 lo leen y allí quedan. Así pasa en la facultad. Y quien fuera decano en ese momento, el doctor Alterini, me dice, no, vamos a ponerlo en el área de extensión universitaria. Esta va a ser la cara de la facultad hacia afuera. Y ahí fue donde ganamos toda esta riqueza conceptual al poder salir a la calle y hablar con la gente. Realmente fue maravilloso el proceso y con esa ley especialmente maravilloso, porque bueno, pudimos, me acuerdo las reuniones que manteníamos en el Instituto Gioja con todas las asociaciones para ver cómo teníamos que hacer para reconstruir sin perder en derechos. Fue un proceso bien interesante y la ley sancionada, es una ley interesante. Quiero que te metas ahí. ¿Qué significa esta ley? ¿En qué avanzamos con esta ley? Para después poder ir viendo, bueno, qué es lo que sí se pudo implementar y qué es lo que va a faltar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que significa esta ley?
Esta ley significa que el sistema de salud en todos sus estamentos tiene que dar cobertura a los tratamientos de fertilización asistida para poder concebir un hijo. Viene a garantizar estos derechos reproductivos tan peleados y que todavía no han podido dejar de pelearse y que abarcan un amplio espectro, porque la ley establece y su reglamentación tratamientos de baja complejidad, tratamientos de alta complejidad, el diagnóstico, porque antes teníamos instituciones, los hospitales públicos no tenían servicio de fertilización asistida. Entonces, es el compromiso del Estado para generar una red de servicios en todo el país. Segunda cuestión, es una ley que sale del Congreso de la Nación. Esto es importante que la gente... ¿Dónde estamos ahora? Claro, donde estamos hoy aquí nosotros. Pero es importante que la gente entienda qué nos pasa con las leyes en materia de salud. Cuando la Argentina se constituye como nación, le delega al gobierno central determinadas potestades. Pero estas provincias se reservaron para sí la potestad de legislar en materia sanitaria. Con lo cual, esta ley, como cualquier ley de salud... Como la educación sexual y procreación responsable, esas leyes que también tienen difícil implementación en forma igualitaria en todo el territorio. ¿Y por qué? Porque requieren una recepción especial por parte de las provincias. O adhieren o dictan su propia ley. No les puede ser impuesta por el Estado, por esta reserva que hicieron de facultades legislativas. Pero el derecho está garantizado igual. El derecho está garantizado. El tema es que muchas veces, para su reconocimiento efectivo, necesitamos hacer una vía larga, que es la vía judicial, para que el juez le ordene al sistema de salud, señores, cumplan con esta ley que el Congreso Nacional para algo le dictó, y esta provincia está en deuda. Porque ahora, al dictarse una ley nacional, deja al gobierno provincial en deuda con sus propios ciudadanos. Deja una herramienta, que es la garantía de un derecho. Lo que pasa es que todavía lo pone en manos de la justicia el brindar la sentencia que garantice el acceso al derecho, y la desigualdad de acceso a la justicia comienza por cuando las personas no conocen que tienen un derecho, cuando no tienen cómo acceder a un abogado, a llevar su reclamo a un juez, cuando les toca a un juez que no comprende el derecho de la forma en la que la ley así lo dice, y cuando le toca un sistema judicial y un sistema médico, un sistema sanitario. Digo, son muchas los puentes que hay que saltar, y me imagino que estamos progresando un montón también. Así es, las barreras que han sido impuestas para incumplir muchas veces con los derechos son barreras importantes, barreras en el acceso, como vos decías, al sistema sanitario, barreras de acceso al sistema judicial. La educación es fundamental, y no solamente la educación, los recursos económicos, porque muchas veces estas leyes que están dirigidas a los sectores más vulnerables de nuestra población, estos sectores, yo he escuchado mucha gente decir en la guardia de un hospital, si Dios así lo quiere, no señora, Dios no lo quiere así, nunca Dios va a querer esto. Entonces, digamos, la falta de educación sumada a la falta de acceso es una bomba compleja, difícil de desarticular. Y el prejuicio, ¿no? Porque se trata de una mujer lesbiana, de una mujer que ya tiene dos hijos y que no está, y que quiere tener un tercero y no puede, una mujer que quiere tener un hijo en forma como madre soltera, en fin, los prejuicios, cómo deben de intervenir como barrera, ¿no? Sí, sí, bueno, creo que vamos a tener que hablar en el próximo bloque, porque nos tenemos que ir a una pausa, mucho de este tema, y empezar a asociarlo seguramente con algo muy reciente, algo de hoy, de ayer, de anoche, de, bueno, ¿no? Porque estás hablando de la reciente procreacional, ¿no? Se me ocurre pensar así como... Aclaremos, estás hablando de la reciente sanción de un nuevo Código Civil y Comercial. Que en este tema, particularmente, tiene como algunos encontronazos, podríamos decir, y también tiene algunas cosas que están previstas, digamos, esto de mencionar la voluntad procreacional, que lo hago a propósito, digamos, en todo caso es algo muy interesante. Temazo para el próximo bloque. Tanda. Temazo. Thank you.
verdad cuando la gente dice que la medicina es una profesión sacrificada. Los médicos somos médicos en todos lados, en casa, en la calle, en el consultorio y en el hospital. Cuando empecé a trabajar en la guardia fue duro. Me angustiaba muchísimo. Hasta pensé en dejarlo. ¿Esto es lo que elegí?, me preguntaba. Después veía a mis compañeros dejando todo en una emergencia, en un parto o en el quirófano. Ellos nunca bajaron los brazos. Porque acá el resultado no es sacar un producto mejor o peor. El resultado puede ser salvarle la vida a alguien. ¿Sabés lo que vale verle la cara a un nene que vuelve a sonreír? Eso no tiene precio. No importa quién sea el paciente. Acá atendemos a todo el mundo. En otros países, si no tenés el carnet con el último cupón de pago, te dejan en la puerta. Por eso, aunque a veces las cosas se compliquen o no demos abasto, yo apoyo la salud pública de calidad. Y porque el Estado argentino ve personas, no números. Y porque cada año tenemos nuevos y mejores hospitales. Deben recibir una dosis extra de 2 vacunas contra el sarampión y la rubiola y contra la polio. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre, acércate a cualquier centro de vacunación o hospital público para que le apliquen a tu hijo las dosis extra. Es gratuita y obligatoria. 1, 2, 3 y 4 también. Si nos vacunamos, todos muy sanos, vamos a crecer. 0800-222-1002. Seguimos aquí con Marisa Eisenberg y estamos hablando de una ley que fue única, que fue un proceso muy difícil, muy largo, otro de esos grandes momentos históricos de tantas leyes. Que es única. Que es única. Y de tantas leyes que en estos últimos tiempos hemos logrado que en la Argentina finalmente se sancionaran, la ley de fertilización asistida. Recién estábamos hablando específicamente de en qué consiste la ley. Y me gustaría que, como bajando muy a terreno, entonces, bueno, ¿cuáles son las cosas que finalmente estas personas, estas familias van a poder... Tienen garantizadas. Tienen garantizadas y acceden. Tienen garantizados todos los derechos que tienen que ver con sus derechos reproductivos. En el más amplio sentido, porque luego se deja librado a la decisión médica, que es la que impera en estos casos, qué tipo de tratamiento va a requerir. La ley indica, bueno... Para cada caso. Para cada caso en particular. Hay que comenzar por los de baja complejidad, se sigue por los de alta complejidad y tiene que darse cobertura integral al problema de salud que tiene esa familia o esa persona. ¿Al problema de salud o a la dificultad para... No, porque se comprenden, hay otras cuestiones que están comprendidas y tiene que ver con el diagnóstico, con aquellas cuestiones que tienen que ver con la salud mental de las personas. No es solamente el tratamiento, no es solamente la inducción ovárica, no es solamente tus ovarios, no es solamente tu material genético. Aquí hay un ser humano que tiene dificultades y que el sistema de salud tiene que proponerle una ayuda para esto. Sin embargo, a pesar de que el tratamiento es integral, la medicación, nosotros vemos que ante la falta del dictado de las normas específicas por parte de la autoridad de aplicación, que la ley establece que es el Ministerio de Salud, y la reglamentación incorpora luego a la Superintendencia de Servicios de Salud, esta demora en el dictado hace que haya algunas posibles interpretaciones. Da lugar a interpretaciones difusas. A ver, exactamente. Pregunta. Se sanciona, que fue junio, 5 de junio se sancionó, el 20 algo de 28. Junio se promulgó y ¿de se qué año salió estamos hablando? Del 2013, del año pasado.
¿Se reglamentó? Es una terminada de entender. ¿Se reglamentó o no se reglamentó? Se reglamentó, pero... En la reglamentación aparecen autoridades de aplicación. El Ministerio, de Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud. Así entendimos. Entonces... Por todo lo que hace a las obras sociales y exactamente. Todo. Exactamente. El tema es que una reglamentación no puede establecer... no puede ser tan fina establecer el tipo de medicación, porque esto, digamos, hay que dejarlo librado al avance científico, ir revisándolo y hacerlo ágil. Uh-huh. No podemos poner una ley esperando una ley sobre otra ley, un porque decreto si es sobre otra ley. Si solo sobre un tratamiento, queda acotado a eso y después no sirve. Pero la superintendencia no ha dictado todas las normas todavía. Entonces, nos deja esta duda interpretativa respecto de la medicación, que da lugar a que algunas obras sociales digan, bueno, la cobertura es del 50, del 60 o del 70. No cubrimos todo. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? No tenemos norma. Nosotros cubrimos, no nos negamos, pero la cubrimos... Norma hay. Claro, pero la cubrimos de acuerdo a lo que el PMO establece respecto de otra medicación. Se dan autolibertad para interpretar una norma que ya existe. Pero no tiene esta cuestión fina. Pero la superintendencia puede afilar el lápiz. Exacto, ahí y marcar los puntos más claros. Afinar, y lo tenía. Yo siempre vieron que hago esta cosa de que no entiendo. ¿Sí? Siempre, digo, afinar el lápiz, ¿qué significaría? ¿Que directamente determinen que todo tiene que ser cubierto al 100%? Que la medicación para la cobertura de las técnicas de medicación asistida... Y el acompañamiento de salud mental y todo lo que decías. Exactamente, tengan la cobertura en el PMO del 100%. Y ya con eso tenemos un ingreso a las obras sociales y a través de una ley dictada, la ley 24.754, a las empresas de medicina preparada. Y mientras tanto, ¿qué está ocurriendo? Y mientras ocurriendo? Tanto discutimos. Pero y en esa discusión, ¿estamos ganando los casos uno por uno? No. Uh-huh. Aquí no se olviden, sobre todo cuando está en juego, Argentina es un país tan especial. Tiene este problema de... madres niñas de 11 años a las que muchas veces corresponde aplicar ese aborto terapéutico porque no están en condiciones sus cuerpos ni sus cabezas de soportar. Y la ley se les garantiza violadas, el derecho además a no continuar con el embarazo, a interrumpir el embarazo. Exactamente. Entonces tenemos el problema de estas madres niñas, pero a su vez tenemos este otro problema típico de las ciudades importantes, de los países desarrollados. Mezclamos este subdesarrollo con este desarrollo de mujeres que vamos avanzando en nuestras vidas profesionales y vamos postergando la maternidad. Todo nuestro sistema va envejeciendo. Entonces, el externo, decir que el plazo para gozar del derecho es corto. Yo no puedo seguir esperando que la obra social se decida. Y esto tal vez es nocivo a los efectos de la efectiva implementación de la ley. La falta de una norma clara, precisa, concreta. Y está bien, tengo que pagar el 50%, pero quiero hacérmelo, no quiero perder más tiempo. Ya llegué hasta aquí. Y no quiero esperar más porque la progresión de cómo va incrementándose esta disfunción, sobre todo en las mujeres que no pueden tener hijos, en este tema es muy importante. ¿Qué provincias han reglamentado, están proveyendo, están más avanzadas? ¿En qué territorios de nuestro país hay más acceso al goce pleno de esta ley? Bueno, la provincia de Buenos Aires fue pionera. Esto sí, hay que decirlo, fue anterior al dictado de la ley y ahora adecuó. Como matrimonio igualitario también, digo, se casaron parejas antes de la ley, un territorio donde estos derechos de formar una familia están como más respetados. Sí, absolutamente. Después tenemos Corrientes, uh-huh. Entre Ríos, La Pampa, y ahora me ha llamado la atención una reciente ley de Tierra del Fuego que incorpora al PMO la infertilidad. El viejo pedido. Se acordaron tarde del viejo, pero sí, del viejo pedido. Entonces, con esta forma de adherirse a la ley, de cumplir con este mandato con sus ciudadanos, adhirieron en forma restrictiva. No me gusta. Pero van progresando entonces también dentro del territorio nacional. Es interesante retomar esto cuando hablamos inicialmente del cambio de posición. Digo, por ahí para ilustrar claramente qué significa y además porque te quiero agregar una pregunta, ¿no? Cuando pasamos de esa posición de la patología o de la infertilidad a la posición del derecho y del derecho reproductivo y de los derechos sexuales y reproductivos que son derechos humanos, digamos, ¿no? El derecho fundamental a formar una familia. Cuando pasamos a esa posición,
lo que hacemos es justamente, y por eso Marisa lo planteaba desde ahí, ya cuando salió la ley de matrimonio igualitario ya no quedaba más remedio. O en todo caso quedaba allanado un camino. Pero esto significa, cuando vamos por ese lado, es que este derecho que nos asiste a todos, entonces quiere decir que las parejas del mismo sexo pueden recurrir a la fertilización asistida. Que una persona soltera que quiere tener puede recurrir a algún tipo de... Ah, pero vos querés la chancha a los 20 y la máquina de hacer chorizo. No, pero digo, eso, la chancha a los 20 y la máquina de hacer chorizo, está incluido, dicho de esa manera que no es eso en realidad, está incluido, y esto significó lo especial de esta ley, el cómo salió esta ley. Por eso es única, y esto, ¿no? Es única y es novedoso porque hay en muchos otros países, pero está justamente desde el lado de la infertilidad y del lado... Que desde el lado de la infertilidad es simplemente que una pareja heterosexual, digamos, que no puede, por X motivo, que está imposibilitada... Que siempre que esos motivos tengan que ver con la incapacidad de salud. Con la incapacidad y no con de otras, salud, otras incapacidades. Son los que pueden acceder. Pero todo el resto del universo que recién planteábamos no puede acceder en esos otros países a esto. En cambio, en nuestro país sí. Ahora... Por ejemplo, nosotros dos, Marisa, ¿podríamos acceder a algo de esto? Por ejemplo, como han hecho, porque hay algunos casos acá en Argentina, hay dos papás que tuvieron un hijo en la India a través de lo que se conoce como vientre alquilado. O subrogación de, subrogación de vientre. No porque estemos pensando en hacerlo. No abran fantasías. Yo ya tengo 3 hijos. Ya suficiente con 3. Los míos ya alcanzan. Si él tiene ganas, tendrá que buscar por otro lado. Yo ya tengo. Es interesante y metes el dedo en un lugar complicado, en una llaga que nos va a doler. Claro, ya lo sé. Este tema, esta garantía de derechos para matrimonios de diferente sexo, para parejas de distinto sexo, para parejas del mismo sexo, para personas solas, hombres o mujeres, estos modos familiares, estas familias que nuestra sociedad reconoce hoy, estaban garantizados por la ley. Faltaba una complementación, faltaba un acompañamiento por parte de la legislación. Y esto venía en el bloque del Código Civil que se sancionó ayer. ¿Podría venir por afuera de lo que de no estar incorporado? Al no estar incorporado, bueno, ¿puede venir por afuera? En el Código que no está, y vayamos por parte. Para no tener una mirada pesimista. No. Muy optimista. A mí me encantó el código. El código estamos felices. Obviamente hay algunas cosas como ayer creo que... Refleja progresos. Sí. No refleja un logro total, refleja los progresos. Muchos diputados fueron muy claros en lo que estaban diciendo y reflejaron también esto, que bueno, que en algunas cosas... El código de Vélez Sarsfield se hizo cuando la mujer ni votaba. Tal cual. O sea que no podemos decir que este código no refleja avances y progresos, incluso de la laicidad del Estado. Hay avances como en temas de fertilización asistida, el reconocimiento de las técnicas de fertilización asistidas en el Código Civil es un avance en la laicidad del Estado. Sí, es un paso. Es un paso. Y así, desde 1810 al 2014, pasos y pasos, uno más. Las técnicas. Pero fíjate que Vélez en su momento habló del comienzo de la existencia de las personas humanas. Y puso este comienzo a partir de la concepción en el seno materno. El proyecto de reforma decía, a partir de la concepción en el seno materno, no tocaba la fórmula inicial, y luego agregaba, en el caso de técnicas de reproducción humana asistida, a partir de la implantación del embrión. Exactamente. Hoy leemos el artículo 19 y nos quedó ni siquiera en la versión de Vélez. Porque dice que la existencia de la persona humana comienza a partir de la concepción, ni siquiera en el seno materno. Entonces, aquí tenemos algunas serias dificultades de interpretación porque tenemos que ver cuál es la interpretación que se le da, y acá el término terminológico es muy relevante, y yo voy a hablar de un término con términos técnicos y voy a explicar por qué lo hago. Si nosotros hablamos de embrión, tomamos una posición. Esta posición del embrión nos hace pensar sin duda, en este material genético que requiere de una protección especial porque en términos bioéticos hay que respetar la dignidad
de cualquier conformación de material genético. Y nosotros no la llamamos embrión, sino la llamamos ovocito pronucleado, porque no queremos tener esta impronta terminológica que determine un paso a seguir. Entonces, respecto de este ovocito pronucleado, ¿qué vamos a hacer? Nos falta poder determinar, mediante una ley especial, hay un proyecto en este momento que es interesante que lo revisemos, que dice qué hacer con ese ovocito. Porque, como nos queda ahora la duda respecto de qué va a pasar con este material genético, si se va a poder guardar, si no se va a poder guardar, con qué protocolos, ahí este tema ha quedado. Sin embargo, en el capítulo de filiación, el código reconoce la existencia de un nuevo modelo de filiación. Tenemos la filiación natural, tenemos la filiación por adopción, que eran las filiaciones que el código traía, y tenemos la filiación mediante técnicas de reproducción humana asistida. O sea, que incorpora en ese capítulo del código este avance. Incorpora, por supuesto, el reconocimiento de las técnicas. Este es un paso muy interesante. Muy laico. Muy laico. Y también es interesante ver qué podemos hacer a partir del dictado de esta norma y cuáles son las interpretaciones que nosotros podemos ir dando. Las implicancias del código. Para poder. Porque la pregunta que vos hacías respecto a si ustedes en este momento pueden tener un hijo, no lo pueden hacer. Porque falta todo el capítulo de gestación por sustitución que les daría a ustedes la posibilidad de concebir. Pero no está invalidado conquistar una ley que brinde el andamiaje. Por ejemplo, por aborto. Ahora el código dice aborto, que el hijo es la primera de quien nace. Claro, pero el aborto. La primera semana de noviembre, aquí en Diputados, comienza a tratarse en comisiones otra vez los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo. A pesar del artículo 19 del Código Civil, el artículo no impide que haya un avance parlamentario que legitime la despenalización. O sea, despenalizar es que las mujeres que abortan no vayan presas. Es eso. Y que tengan acceso a un sistema seguro, eso ya viene, oportuno y razonable. Eso ya viene en la parte de legalizar, que es una vez que no van presas, ¿qué hacemos? Pero primero debemos asegurar de que no vayan presas. Eso es despenalizar. Luego viene la discusión de qué hacemos, cómo legalizamos. Y en materia de gestación por sustitución, por ahora lo que el código establece en este sentido es que el hijo es de la madre que lo da a luz. Tiene el viejo sistema que no estaba incorporado en el proyecto, porque el código decía, en el proyecto de reforma, establecía en concomitancia con los preceptos de gestación por sustitución, venía todo el andamiaje, todo el armado de la posibilidad. Pero sin embargo hay casos reales que están buscando en la justicia argentina una respuesta. No podemos casos concretos esconder de pareja. El sol con la mano. Esto existe. Y ese camino, cuando la justicia puede analizar un reclamo, claramente, siempre con los problemas de acceso a la justicia, ¿no? Pero a ver, acceder a una gestación por sustitución de vientre ya tampoco es fácil, seguramente lo hace quien accede a la justicia. Pero digo, en la justicia argentina puede encontrar una respuesta. Sí, igual tenemos que lograr lo que planteamos siempre, que este acceso sea igualitario. Señor director, estamos segurísimos que no nos quedan 5 minutos más, digo, o nos sacan del aire, me está diciendo. Así que, Marisa, muchísimas gracias por venir. Vas a estar invitada en otra oportunidad, porque no solamente queremos avanzar más sobre este tema, y a mí me quedaron un montón de preguntas para hacer y había otras cosas en las cuales quería que profundicemos, pero bueno, los tiempos, siempre lo digo y siempre lo dice todo el mundo, está refrito, estos son muy tiranos, no solamente en televisión, pero en televisión particularmente. ¿Usás Twitter? Decí tu Twitter. Arroba Derecho y Salud. Derecho y Salud. Y Salud. Derecho y Salud. Y la página es mi nombre y mi apellido, marisaeisenberg.blogspot.com.ar. Allí tienen toda la información sobre derecho sanitario que quieran consultar. Arroba Derecho y Salud. Bien, yo quiero que aprovechemos también para celebrar, sin lugar a dudas, lo que ha significado la sanción del código. Son avances increíbles que reflejan implicancias con matrimonio, con adopción, con muchísimas cuestiones que eran muy necesarias, con las adopciones y las familias por integración, adopción, y demás. La verdad que es buenísimo. Seguramente habrá cosas que seguir trabajando y seguir revisando para construir más igualdad. Por la vida. Gracias. Por la vida.
Hace más de 15 años que soy maestra. Creo que nací maestra. Pararme todos los días frente al grado y mirarle las caritas a los chicos, para mí es una gran responsabilidad. Ahí te das cuenta que el futuro de ellos también depende de vos. ¿Entendés lo que eso significa? Significa que lo que vos haces influirá en toda su vida. Te estremece un poco eso. A veces no te sentís a la altura de ese desafío. Por eso, cuando me dijeron que ahora se lanzaba un programa de capacitación para todos los docentes del país, me asombré muchísimo. ¿Perfeccionarse dentro del horario de trabajo, en la escuela, a lo largo de 3 años? ¿Ya no tener que poner plata de mi bolsillo para capacitarme? ¿Poder hacerlo junto con mis compañeras, en grupo? Ahí me dije a mí misma, es como sentirme acompañada. Es el derecho de todos los docentes a capacitarnos y el derecho de todos los chicos a aprender más.